un nuevo partido de la Premier League. Se viene con todo. Quédense a continuación Aston Villa contra Burnley. ¡Ey, qué tranza, gente! Se me viene un nuevo video para el canal, esta vez de FIFA 19 en el modo carrera con el Aston Villa. Sábado de fútbol en el Villa Park. Vamos a ver qué nos depara este gran partido contra el Burnley. Hoy podría haber un nuevo campeón de la Premier, un nuevo tricampeón de la Premier League de Inglaterra. En esta tarde nublada y vemos la tabla, los Spurs son los únicos que aspiran a robar el título a Aston Villa. Y necesitarían que nuestros villanos pierdan y ganar por una escandalosa goleada de 6-0. Veremos qué sucede. El Aston Villa saldría campeón con un empate, no basta. Veremos qué sucede mientras observamos el protocolo de la Premier League, un clásico en el fútbol europeo. Vemos la alineación de Aston Villa que va con Milan en el arco. Aarons, Mackenzie, Harris, Malasia en la defensa. En el medio campo, Hughes número 27, McGinn, el legendario capitán de Aston Villa, Cooper, canterano, Ojeda adelante de ellos y adelante Ward Brendon en la delantera. La alineación de Aston Villa, mientras los jugadores son amigos en este momento y se dan la mano y saludan a los árbitros, pero en cuanto son el silbato se convierten en unos enemigos. Una batalla campal, creo que sí, viene la alineación de Burnley que va con Castells en el arco, Vigaray, Gibson, Chambers, Williams. La defensa en el medio campo, Gugu, Matson, Gerson, Henrich, Simon. Ahí forman una línea y adelante Bruma va solo acompañando a Severovic. Claro que sí. Esta alineación del Burnley. Los quiero haciendo el team que estar a punto de arrancar este partido, señores. De lo que puede decir el nuevo tricampeón de la Premier League. Viene el Aston Villa de local con el equipo. Veremos qué sucede. Va a poder ver ante el número 19. Esperando el silbatazo del árbitro. Y arranca el partido, señores. Mueve a Berenton. Que si toca el Aston Villa. Veremos qué nos depara este partidazo. La tiene Aarons. Toca con McGinn. Regresa para Hughes. Burnley tiene saque de meta que cobra su arquero eficazmente. El rebote le cae en el medio campo a Aston Villa. Atención que Ojer se rifa el físico ahí con la cabeza ganando el balón. La tiene Aarons en la banda lateral derecho de los villanos. Número 22 toca para Ojer, la pone para Brenton. Atención con Brenton, el disparo. ¡Un gol de Aston Villa! Brenton, camiseta número 19, hizo una definición extraordinaria. Lo vemos en la repetición. Qué buena asistencia de Ojer. Recibe, se perfila bien el jugador. La pone pegada al palo y el arquero no puede hacer nada. Bueno, qué disparo sacó de 3 de 12 de lujo el jugador de Aston Villa. La puso inalcanzable para el arquero. Los villanos ya lo ganan 1-0 y acarician el título de la Premier. Salga el balón por la banda. La tiene el capitán McGinn, legendario capitán de Aston Villa. La tiene Ojer. Recorre metros, devora los metros. La distancia es suya. La tiene Ojer. Toca para Aarons. Atención con Aarons. Va a sacar el disparo. Aarons avanza. El arquero muy bien ahí en el fondo. Castells le quita el 2-0 a Aston Villa. Qué buena tajada. Aparición sorpresiva del lateral derecho de Aston Villa. Miren, uff, qué cerca pasó de ese disparo. Qué buena actuación del arquero. De esquina para el conjunto de Aston Villa. Veremos quién se levanta para cazar ese balón. Hay varios jugadores. Despeja la saga. Le queda el rebote a Aston Villa. La tiene Aarons de nueva cuenta. Toca para Harris. Defensa central altísima. La tiene Cooper. Toca para Ojer. Atención, qué mal hace, le hace la pasada. La tiene Ojer. ¿Qué hace Ojer? La toca para Máquina. Disparo. ¡Gol de Aston Villa! McGinn, camiseta número 6, define extraordinariamente a pase de Ojer, que no le pudieron hacer una marca correctamente. La define ahí Ojer por encima del arquero. Una definición de delantero. Creo que sí, el mediocampista se luce para poner el 2-0 para el Aston Villa, que está más cerca del tricampeonato de la Premier. Claro que sí. El balón. La sale Harris a pelear el balón, manda al centro, que... Uy, perdió Malasia ahí, pero la recupera muy bien ahí Mackenzie. Se rehace la saga de Aston Villa, sale Aarons jugando.
Toca para Hughes, el canterano sorpresivo que se ha ganado una oportunidad en el conjunto de los villanos. Cooper toca para Malasia, lateral izquierdo, siempre listo para recibir el balón. La tiene Cooper de nueva cuenta, toca para Brennan, le respeta el esfuerzo a Malasia. Atención con Malasia, se mete a la área, va a sacar el centro, el disparo. ¡Golazo de Aston Villa! Por la consecución de la jugada, O'Hare, camiseta número 30. Define ante un gran centro de Malasia, extraordinario. Ves solos a dos jugadores de Aston Villa que se estorban, pero aún así con gran fortuna O'Hare consigue definir y nada puede hacer el arquero. Sacó un disparo potentísimo. Aston Villa gana 3-0. Está más cerca del título. Con esa pesada losa del 3-0 la tiene Simo. Atención a Simo, se adentra al área, le sale Aaron Salamarca. Sale victorioso, le queda el rebote que despeja y mira la atención con broma de tijera. ¿Qué quiso hacer el jugador del Burles? Estaba luciendo con una tijera sorpresiva después de una jugada fortuita que le queda el rebote después del despeje del arquero Nivel. Vemos que pasa muy desviado, pero el Burles quiere hacer algo en este partido. El Aston Villa no está satisfecho con su ventaja de 3 goles. Quiere darle más espectáculo a su gente que ha venido para celebrar la coronación en la Premier. La tiene igual, atención, le queda Benton. Se rehace muy bien la saga, le queda el rebote a Malasia. Camiseta número 25, defensa holandés, lateral izquierdo del Aston Villa. La tiene Cooper, toca para Hughes, la toca para Maguina. Atención con Maguina, el disparo a las manos de Castells. Qué buena jugada estaba elaborando el Aston Villa contra la defensa del Burnley. La tiene Hughes, uy, se la roba ahí muy bien Gerson en la defensa, pero Hughes lucha, recupera muy bien el balón. La tiene Maguina, nueva cuenta, capitán legendario de Aston Villa. Toca para Cooper, canterano, otro canterano, Hughes de nueva cuenta, estaban dando el toque al Burnley. La tiene Maguina, le va a hacer la pasada a Adams, casi Adams, atención con Adams, se la da a Hughes, el disparo. Qué sorpresa estaba haciendo el Aston Villa, la hicieron muy bien. Pero el conjunto de Burnley, la tiene Gerson en el fondo en la defensa, manda un pase largo muy bueno para el jugador de Burnley. La tiene Goodmanson, la tiene, avanza, le sale Harris, manda el centro del remate de Bruma, pégale el travesaño, atención, le cae Simon, gol del Burnley. Gol que descuenta, gol de adorno para el Burnley, que no bajó los brazos y ha conseguido descontar el marcador ante un gran cabezazo de Bruno. Vemos en la repetición, sorprendió a toda la defensa, incluido el arquero, le queda el rebote fortuitamente a Simon y remata, fusila, no le da chance al arquero de que reaccione. Y el Burnley ya se acercó al marcador, 3-1, lo gana el Aston Villa. Veremos qué sucede en los minutos restantes. Que ha metido a sus titulares en este segundo tiempo, incluido el gran capitán mexicano Flores. La tiene ahí Leonard, toca para Flores, la retiene, abre con Malasia, están dando toque al bueno. La tiene Hughes, toca para Flores de nueva cuenta. Este, ¿qué hace Flores? Se la toca Maguina, atención con Maguina, saca el disparo. Quiere hacer su segundo gol, ha hecho un gran partido el capitán Maguina, número 6, lo intentó muy bien desde fuera del área, por poco y baja ese balón. Aston Villa necesitaba un empate, pero no iba a dejarle eso a su afición. Se va a despedir de la temporada con un triunfo y con el título. Estamos a segundos, a minutos de que Aston Villa se corone tricampeón de la Premier League, algo que hace muchos no sucedía, muchos años no sucedía. La tiene el conjunto de Burnley, atención con Bayern, saca el disparo que pasa cerca, mira, le echó mucha vista. Vamos en el minuto 90, señores, una repetición del intento del Burnley, que no quiso bajar los brazos, la desvió Malasia. Tenemos saque de esquina para el Burnley. Los aficionados quieren que se termine esto. Tenemos 2 minutos de tiempo añadido. Viene el centro, la recupera muy bien, atención que se arma la contra, la tiene Brennan, toca para Neymar, la tiene Neymar, casi Neymar avanza, devora metros, ve solo a Flores, la tiene Flores, atención que va a ser Flores, quiere el cuarto, el conjunto de las también la quiere el cuarto, la tiene Flores, no, la recuperó muy bien ahí la defensa. Ya se cumplieron los minutos que añadió el árbitro. Veremos si pita en cualquier momento. Y ahí está Simones. El Aston Villa derrota 3-1 al conjunto de Burnley en el Villa Park. Y es campeón de la Premier. Tricampeón de la Premier League. El Aston Villa se lució esta temporada. Y cerró con broche de oro en este partidazo que hizo el equipo de acompañado con las figuras en el segundo tiempo.
Aston Villa es campeón, señores. Está el equipo celebrando el tricampeonato conseguido, dominando la Premier durante toda la temporada. Llegaron al primer lugar y nunca bajaron de ahí. Ahora pueden celebrar todo lo que quieran. Y aquí viene el momento que todos estaban esperando. Los jugadores de Aston Villa esperando para alzar ese precioso trofeo de la Premier League. El trofeo más difícil, el que cuesta más trabajo ganar en la liga más competitiva del mundo, en Inglaterra, claro que sí. Vendrá McGinn, el capitán histórico de Aston Villa, que se despedirá esta temporada de la titularidad. Y ahí está McGinn, tiene el trofeo. ¡Lo levantan y son campeones! ¡Aston Villa es campeón, señores! Y así vamos por concluir esta temporada del modo carrera con el Aston Villa en FIFA 19. Fue un placer llevarles esta serie, espero que les haya gustado. Y pues se acabaron los duelos en la Premier, pero nos queda la Champions. Y miren cómo celebran. Se lo merece un gran equipo que conformamos, con figuras, con grandes refuerzos. Este equipo se hizo grande a lo largo de las temporadas. Aquí está la confirmación. Aston Villa merece, vaya, va a celebrar con toda su gente, equipo completo, que celebren ese gran título para el Aston Villa. Los villanos, toda la comunidad de los villanos se lo merecen. Y ahí está, ¿cómo no? El estadio volcado para el Aston Villa. Todos a favor. Un gran momento, sin duda. Un momento que todos esperaban. Y veremos la foto del recuerdo. Ahí está, para que vean. El Aston Villa, equipo histórico. La foto que es histórica. Aston Villa, campeón de la Premier League. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like y suscríbanse. ¿Quiénes guachamos? ¡Cámara!